Buenas tardes a todos. Desde el Instituto Francés de España estamos encantadísimos de lanzar este nuevo ciclo de debates en colaboración con el Foro de Cultura de Burgos, un ciclo llamado Hacia una nueva anormalidad. Queremos contribuir a la reflexión sobre las consecuencias de la grave crisis sanitaria desde varios puntos de vista, el punto de vista cultural, económico o científico. Vamos también a hablar, por supuesto, del papel de la relación entre Francia y España sobre el plan de recuperación europeo. Acogeremos a ponentes de mucho prestigio de Francia y de España que van a aportar enfoques diferentes sobre esta situación inédita. Gracias por acompañarnos. Disfruta de estos encuentros. Bueno, buenas tardes y bienvenidos a la tercera mesa del ciclo Hacia una nueva anormalidad que organiza el Instituto Francés y el Foro de la Cultura. Y para la charla de hoy tenemos la charla de hoy que se llama Desafíos para una hoja en blanco, lecciones económicas de la crisis. Tenemos dos perfiles muy interesantes. Por una parte, el economista José Moisés Martín, que es actualmente socio director general de Red 2 Red Consultores. También ha colaborado como experto, consultor y miembro en diferentes comités y grupos de trabajo en varias instituciones financieras internacionales y organismos como el Banco Mundial, el Consejo de Europa o la Comisión Europea. Asimismo, es miembro de Economistas Frente a la Crisis y socio de la Sociedad de Economía Mundial y de la Asociación Española de Economía y Finanzas Internacionales. Bienvenido, José Moisés. Bienvenido, muchas gracias. Y por otra parte tenemos a Thomas Porcher, que también es doctor en economía y actualmente es profesor investigador asociado en la Paris School of Business, es miembro del colectivo Les Economistes TV y ha sido clasificado entre los 50 economistas más influyentes del mundo. Ha publicado su trabajo en distintas revistas académicas internacionales y es autor de Tratado de la Economía Herética y del libro Les Deleuze. Bienvenido también. Bueno, pues si os parece empezamos un poco por el principio, ¿no? Cuando llegó la pandemia había pasado apenas una década desde la crisis anterior y ya se hablaba de la posibilidad de que hubiera una nueva recesión. Así que me gustaría preguntaros, ¿cómo estábamos antes de llegar a esta crisis? ¿Era inevitable que se produjera una crisis en estos momentos, más allá de la pandemia? Bueno, voy a empezar yo, si rompemos un poco el hielo, ¿no? Yo creo que era inevitable, lo que no sabíamos era cuándo, ¿no? O sea, realmente la salida de la crisis anterior, que es... Hay una diferencia muy grande entre esta crisis y la crisis anterior, ¿no? La crisis anterior estuvo provocada por los excesos de un modelo económico que nos llevaba a la ruina, ¿no? Y esta crisis está provocada, pero fundamentalmente, el factor fundamental es un factor sanitario, es un factor de falta de previsión en una política global de atención a las pandemias, ¿no? Como ya se demostró. Pero si nos fijamos en cómo estaba la economía justo antes de que llegara la pandemia, el ciclo económico estaba mostrando, digamos, señales de agotamiento. Todavía no estábamos lejos de una recesión, pero sí es cierto que ya se veía en el horizonte que tarde o temprano podríamos llegar a una nueva recesión. El problema de esta nueva recesión, entre comillas, es que se produce o se iba a producir sin que se hayan restañado, sin que se hayan arreglado, sin que se hayan curado todavía las heridas sociales y económicas de la anterior y sin que hayamos tomado decisiones de fondo lo suficientemente potentes como para evitar unas circunstancias como las que se vivieron hace 10 o 12 años, ¿no? Por lo tanto, las circunstancias en las cuales aparece la crisis sanitaria eran unas circunstancias en las cuales la recuperación ya había dado de sí todo lo que tenía que dar de sí y probablemente entraríamos en un nuevo ciclo recesivo en el cual, como decía, nos íbamos a encontrar con que ni las causas ni las consecuencias de la anterior crisis habían sido abordadas de manera correcta y adecuada. Comparto mucho de lo que dice José Moisés. En concreto, el hecho de que las heridas del 2008 no habían sido del todo restañadas, recuerdo aún así que después de esa crisis, los Estados Unidos tardaron 3 años en recuperar el PIB pre-2008, cuando la zona euro tardó 8 o 9 años. Y algunos países, en concreto del sur de Europa, Grecia, Italia,
todavía no habían vuelto a su nivel de PIB, lo rozaban apenas, el de antes de la crisis, una década después. ¿Por qué? Porque a partir de 2011, es verdad que hubo un relanzamiento y se aplicó la austeridad a diferentes niveles en la zona euro, mucho más en España, por ejemplo, que en Francia, mucho más en Grecia, en Italia, con resultados conocidos para mí, es decir, una auténtica rotura del servicio público. Y de hecho, las respuestas que hemos encontrado a la crisis de 2008, esa rotura del servicio público, preparó a esta crisis que hemos conocido ahora, que es también sanitaria, por supuesto, ligada al COVID, algo exógeno. No se podía prever, digamos, la llegada de la COVID-19, pero habíamos preparado nuestra impreparación frente a cualquier crisis sanitaria, climática o incluso financiera. Y a mí lo que me da miedo para el futuro es exactamente, rápidamente, porque tampoco quiero tardar demasiado, lo que me da miedo es que reproducimos ese mismo escenario. Hay una recuperación europea, un plan de recuperación europea. A mí me parece que no está al nivel, pero bueno, todo el mundo está contento, es la buena reacción. Hay que relanzar la economía y el Estado tiene que apoyar la actividad económica. Pero me da mucho miedo que en 2 años nos digan, cuidado, el déficit crece, tengamos miedo de ese déficit y que entonces giremos otra vez hacia la austeridad, que sería dramático para una gran parte de la población, la más pobre, en los países europeos, en Francia, en España, en Italia o en cualquier lugar. Lo que me da miedo es la reacción en 2-3 años. El plan de recuperación está ahí, pero no es suficiente. Y en 2-3 años a lo mejor hay un golpe de timón presupuestario que puede llevarnos a la situación post-2008. ¿Y creéis que la crisis habría sido distinta? ¿Nos habría pillado de otra manera si hubiera tenido lugar hace un par de años, por ejemplo, y no ahora mismo? No sé si... ¿Qué opináis sobre esto? Yo creo que hubiera sido la misma. Hubiéramos vivido la misma situación económica, como bien se ha señalado, porque las bases fundamentales sobre las cuales se establece la recuperación económica han sido básicamente las mismas, ¿no? Y por lo tanto, no ha habido una novedad. No ha habido un cambio de paradigma, ni ha habido una reflexión sobre realmente hacia dónde avanzar. Ha habido algunos elementos que hay que poner encima de la mesa que son positivos. El plan de recuperación, el Green Deal, es una buena noticia. Desde luego es insuficiente. Yo comparto con Tomás que es insuficiente. Pero es un cambio, de alguna manera, en la orientación. Pero el paradigma sigue siendo el mismo, ¿no? Y efectivamente corríamos el riesgo de que dentro de un par de años... probablemente dentro de 8 meses, ¿no? A lo mejor no tanto tiempo como dentro de un par de años, pero sí dentro de 8 meses, se empieza a hablar de una presión para volver a la austeridad, se empieza a hablar de una presión para recortar el gasto público, cuando es totalmente prematuro y no hayamos aprendido nada de la anterior crisis. Y esto señala una situación que son muy peligrosas, ¿no? En términos sociales. Es que cada crisis hay una parte de la población que baja un escalón y que no recupera en la recuperación, recupera muy poco, ¿no? Y luego otra crisis y otra vez baja el escalón, ¿no? Y yo creo que esto es un camino que, si uno mira a largo plazo, se da cuenta de que los últimos, tomando ya en cuenta esta crisis, vamos a tener más de 20 años de crecimiento económico y de prosperidad perdida. Es decir, es probable que España esté, y otros países de la Unión Europea, vuelva a los niveles de 2007, vuelva 14, 15 años más tarde de lo que fue el inicio de la crisis de 2008. ¿No? Por lo tanto, están muy vinculadas las dos crisis y realmente... Hace un par de años, si el coronavirus hubiera llegado hace un par de años, un par de años antes, probablemente la situación hubiera sido muy, muy parecida, ¿no? Al final es un crecimiento económico muy débil, con mucha desigualdad social, con un alto impacto ambiental, con un sistema económico que no es resiliente, que es otra de las cosas que ahora tenemos que incorporar a nuestra ecuación para las políticas económicas, y que realmente lo que está demostrando es un pésimo desempeño desde el año 2007. ¿Y por qué ese pésimo desempeño? Ese pésimo desempeño está basado en excesos de la década de los 90 y de la primera parte de la década de los años 2000, ¿no? Por lo tanto, no se trata de si hubiera sido antes o después, sino que efectivamente mientras no seamos capaces de dar un giro, digamos, en el paradigma, en cómo entendemos la política económica, en cómo entendemos la ordenación de la economía y digamos, reorientamos, nos salimos del carril que abrimos en los 90, pues estas crisis, con este motivo... Como digo, serán recurrentes y cada una de ellas tendrá su impacto social y su dificultad de recuperación. Oui, je partage je partage aussi l'essentiel de ce que dit José. Comparto también el análisis esencial de lo que dice José. Lo que querría añadir es que
nosotros hemos tenido, hemos visto de forma flagrante la oposición que había entre la política llevada a cabo y las personas que, bueno, estuvieron en primera línea de la crisis sanitaria. Ejemplo, Emmanuel Macron se desplazó a un hospital unos meses, tres meses a lo mejor, antes, y una enfermera le dijo, nos faltan medios, nos falta personal. Y él le respondió, pues es que no hay dinero mágico. Le respondió eso. Bueno, es decir, no hay suficiente dinero para el hospital. Y luego nos dimos cuenta de que en primera línea estaban los hospitales. Y esos hospitales habían vivido medidas de management, ahorros desde hacía 15 años. Se suprimieron en 15 años 10.000 camas, lo mismo en Italia. Con esta crisis, cuando confinaron, lo primero que hicieron los jefes de Estado, nuestros gobernantes en Francia, es decir, que Italia tenía un sistema sanitario peor que el francés y que no sabía gestionar la crisis. Y finalmente hicimos lo mismo que ellos, con 5 días de diferencia en la dinámica de los contagios. Para mí en esta crisis hemos visto lo peor de lo que puede ser el gobierno francés, incluso algunos gobiernos europeos, un desprecio por Italia y por una parte de los países del sur, porque nos creíamos mejores. Y finalmente hemos hecho lo mismo que ellos y nos advertían, nos permitían ver, leer en un libro abierto lo que iba a ocurrir en nuestro país. Y en lugar de aprender, dijimos que no eran buenos gestionando y que nunca haríamos lo mismo. Y al final lo hicimos. Lo segundo, revelado es la austeridad aplicada a los hospitales. A todo el mundo le parecía que eran demasiado gasto sanitario. Incluso con Emmanuel Macron se suprimieron en 2018 4.000 camas y entonces de pronto los hospitales han sido muy importantes pero no recibían dinero desde hacía 15 años. Así que creo que hacía falta una falta de software. Ese cambio ha tenido lugar, nos lo prometieron. De hecho, el presidente dijo que había que reinventarse, cambiar las cosas. Se ha oído hablar de planificación, de relanzamiento masivo incluso. Y finalmente rápidamente se puso debajo de la alfombra y otras reformas se aprobaron, bajada de fiscalidad para las empresas, con disminución de producción en el plan de relanzamiento, que es un plan de competitividad más bien, más que de apoyo y de inversión en el sector público. Y quiero recordar una temporalidad que estamos viendo en Francia. Me gustaría saber si es lo mismo en España. Las últimas noticias que tengo es que sí. ¿Qué es lo que ocurrió después del 2008? Después de esa crisis, el Estado fue a salvar a los bancos masivamente, lo que aumentó la deuda y los déficits en todos los países del mundo. Hubo ese golpe de timón presupuestario y se redujo el gasto público. Como la actividad no se relanzaba sobre esta crisis, la patronal logró negociar flexibilización del mercado, haciendo la vida más difícil de un gran número de asalariados. Y bueno, la guinda encima del pastel es que un 1% de los más ricos tienen el 25% del patrimonio y negoció una bajada de fiscalidad con una reforma sobre el impuesto sobre la fortuna, lo que permitió recuperar 4.000 millones adicionales y eso fueron puestos que no se crearon en el servicio público, en concreto en los hospitales. Ese dinero fue a los más ricos que tienen ese patrimonio inmobiliario y bancario. Así que me gustaría que no volviésemos a eso y el plan de relanzamiento nos está abocando a ello, hablando de más competitividad, bajando más los impuestos a las sociedades, en lugar de hacer inversión en los servicios públicos. No sé, José Moisés, si opinas que ha pasado algo similar, por ejemplo, en España. Sí, es que yo diría que toda la receta de salida de la crisis del 2008, equivocada desde mi punto de vista, estuvo basada en esta retórica mal entendida de la competitividad, ¿no? En el sentido de que los problemas que tenían los países del sur eran problemas de ser países, y ahí incorporo también a Francia, del cual se habló mucho en aquellos años, ¿no? Estoy hablando de los años del 2011 al 2015, yo creo que el mandato de François Hollande, ¿no? Yo creo que sería el más determinante para este tipo de retórica. De la competitividad, ¿no? Es decir, el problema que tenemos es un problema porque no somos competitivos. Y esto efectivamente es una mala interpretación
del modelo en el que estamos, ¿no? Porque efectivamente si es un modelo en el cual toda la posibilidad que tenemos es ser más competitivos que los vecinos, pues efectivamente terminaremos en una escalada hacia el fondo, ¿no? Quiero decir, si todos los países hacen la misma política, pues al final no sé a quién les vamos a vender, porque toda la política de competitividad se basa fundamentalmente en ser capaces de exportar. Y si todos los países prefieren exportar a importar, que es lo que realmente hay detrás de esa política de competitividad, de lo que estamos hablando es que al final nadie va a comprar, ¿no? Y ese es el problema que tenemos, es que no podemos vender en Marte, no podemos exportar a otros planetas. Entonces, esto es una espiral que lo que está haciendo es hundir el crecimiento económico a nivel mundial, ¿no? Y se habla del gran estancamiento, ¿no? Que decimos los economistas, que es crecimientos económicos muy bajos, con muy poca inversión, con muy poco consumo, debido precisamente, y alta desigualdad, debido precisamente a que esta es la receta que se está planteando, ¿no? Y por lo tanto, yo creo que es con diferentes pasos, pero los contenidos fundamentales de la receta fueron los mismos para todos los países del sur. Unos sufrieron más, como Grecia, España, Italia, otros sufrieron menos, pero en última instancia está basado básicamente en un modelo que te lleva a pensar que todos los países podemos exportar indefinidamente, ¿no? Y que nadie va a importar, ¿no? Y por lo tanto es un modelo equivocado y que lleva a una gobernanza económica europea, digamos, que nos lleva en un camino, nos estaba llevando en un camino que no era el correcto. El miedo que hay, ahora estamos viviendo como un momento, digamos, un pequeño paréntesis, ¿no? Provocado por la suspensión del Pacto de Crecimiento y Estabilidad, ¿no? Lo que nos permite legalmente tener más acceso al déficit público, por, digamos, este proyecto de inversiones masivas, todavía no, probablemente insuficientes, yo creo que son insuficientes, pero inversiones masivas, esta orientación a la lucha contra el cambio climático, al Green Deal, etcétera. Todo esto es un pequeño paréntesis, pero la lógica que hay de fondo es una cosa que está debatida con los países, digamos, que lideran la política económica de la Unión Europea. Es que la lógica que hay de fondo sigue siendo la competitividad. Competitividad verde, competitividad social, competitividad inclusiva, pero es la lógica de competitividad. Y por lo tanto, no hemos salido todavía, digamos, no hemos roto todos los paradigmas o todas las fronteras mentales que tenemos en relación a esta situación. Hemos dado un paso, pero seguimos dentro de este paradigma que se repite en todos los países del sur como la única receta aceptable. Y hablabais de, bueno, el tema del un poco del avanzamiento de la sanidad, de la competitividad, pero no sé si ya más un poco bajando a lo local, a Francia o España, ¿qué otros fallos se ha podido detectar en el sistema en esta crisis, ¿no? No sé si, por ejemplo, en el caso de España, una elevada dependencia de pymes o de un sector en concreto, no sé qué opinas. Yo en el caso de España diría que hay como 4 o 5 elementos que considero que son una debilidad que ha hecho que la crisis lo notemos mal, ¿no? En primer lugar, que tenemos un sistema productivo muy, muy debilitado. Muy frágil, ya era frágil antes de la crisis. O sea, se sostenía sobre empresas muy pequeñas, con muy poca capitalización, con muy poco capital humano, que era muy, muy débil, con una poca cualificación de los trabajadores, con muy poca cualificación también de los empresarios, o sea, donde no, a veces no se hacían inversiones en materia de I+D, no se hacían inversiones en materia de, digamos, mejora de las capacidades de las empresas. Y esto es un primer elemento, ¿no? Un segundo elemento que me gustaría señalar como debilidad es que tenemos un Estado social muy debilitado por todo el proceso que se ha estado comentando de recortes y de no inversión en determinados aspectos que eran fundamentales y que se han dejado morir directamente. Pero no, tenemos una sanidad que está funcionando, gracias a Dios, y que nos está salvando, digamos, de estar en la catástrofe, pero que está muy castigada por estos recortes, ¿no? Y un tercer elemento es que no tenemos herramientas de resiliencia social. Es decir, al final, si perdiese el empleo en un contexto como es el español, donde además tienes un mercado de trabajo que está muy precarizado, es probablemente de los más precarizados de Europa, sino el más precarizado, si perdiese el empleo, tu red de seguridad era muy pequeña. Ahora se ha establecido el ingreso mínimo vital, que no está funcionando todavía, que realmente no está todavía funcionando, y que hace que si pierdes esta oportunidad, realmente tengas muy poca red social que te pueda acompañar. En un contexto además que es diferente al del 2008, es que en el 2008 digamos, el sistema social aguantó muy bien porque había unos lazos comunitarios muy fuertes, estaban las familias, estaba, digamos, la comunidad, de alguna manera también ayudó a mantener esos, a amortiguar el impacto social. Pero es que ahora la comunidad está recluida, las familias están recluidas. Estamos de alguna manera
sin una visión de comunidad que teníamos en el 2008, y básicamente porque hemos vivido 5 o 6 meses sin espacio público, ¿no? Digo 5 o 6 meses, cada uno recluido en su casa sin saber lo que le estaba ocurriendo al vecino o al otro, ¿no? Yo creo que eso también ha tenido y está teniendo un impacto muy grave, ¿no? Por lo tanto, debilidad en el tejido productivo, debilidad en el estado social y debilidad en un contexto de desigualdad que venimos heredado de la última crisis. Tomás, en el caso de Francia. Sí, quería de todas formas retomar una cosa que ha dicho José y me alegra que incluya a Francia en los países del sur porque yo ya lo incluía y me siento siempre más cercano. No me gusta, bueno, ir al tema de la cultura, pero me siento más cercano a los países del sur, de España, de Italia, de Grecia, Portugal, más que de los países del norte o de Alemania. Pero creo que nuestras élites se ven como alemanes, en realidad. Bueno, no lo digo por decir, sino porque el modelo de exportación que ha descrito muy bien José y de competitividad es el modelo de funcionamiento alemán. Y hemos querido copiarlo, pero en nuestro país, económicamente hablando, nuestro modelo está más tirado por el consumo. El PIB es el 70% de consumo, no exportación, como en Alemania. Pero hemos querido copiar ese modelo más que asumir que efectivamente Europa podía tener modos de funcionamiento heterogéneos y que había que considerarlo. El resultado, y retomo la pregunta, es que hemos estado siempre, no hemos querido tomar decisiones. François Hollande asumió una estrategia de ruptura, lo había prometido a una parte de la izquierda, con la Comisión Europea para cambiar estos tratados que son máquinas de austeridad y que, de hecho, antes de la elección de François Hollande, se habían endurecido frente a los tratados de base. Entonces, ahí el error para mí fue drástico. Nos pusimos, de hecho, a hacer lo que hizo España, Italia, es decir, pasar Job Act, aprobar, bueno, leyes del trabajo, de ahorro, y sin embargo, se había comprometido François Hollande a hacer lo contrario. Y de un punto de vista político, las consecuencias evidentemente fueron aumento del Frente Nacional en todas las regiones pobres de Francia y el movimiento de los chalecos amarillos, que era un movimiento que decía, bueno, que se quejaba de la pérdida de dotación de las colectividades, de la fiscalidad sobre los carburantes, el consumo, etc. En Francia teníamos un tejido industrial importante, pero que con la globalización y el mercado único en Europa fue desmantelado. Recordemos Alstom, un caso importante. Recuerden el debate que tuvo lugar, Emmanuel Macron era consejero de François Hollande, había un debate sobre dos visiones, una visión más jacobina y luego una visión que afirmaba que bueno, el mercado luego tendría que entrar en liza y la globalización y la financiarización explicó que hubo separación de entidades y que se vendió a diestra y siniestra y perdimos una buena parte de nuestras industrias en Francia y el empleo industrial bajó 10 puntos en la población activa en los últimos años. Hemos llegado a un punto, y lo hemos visto con esta crisis, que ya no lográbamos producir mascarillas y tenemos una industria textil potente, ni producir reactores, y que en los medicamentos también habíamos perdido una buena parte de nuestras fábricas para fabricar medicamentos. Así que creo que nuestros dirigentes, bueno, pues se quedaron con la boca abierta. Pero claro, como dice José, los progresos, bueno, son más bien progresos semánticos. Pues sí, se habla del clima sin hacer ningún esfuerzo. Todo el mundo habla de reindustrialización, pero ya no se hace por un Estado estratega, sino con una bajada de fiscalidad que nos lleva a la competitividad para atraer a los inversores. No creo que el círculo virtuoso sea así de sencillo y a largo plazo. Creo que ahí ese gran giro todavía no se ha hecho y para mí es necesario que se haga porque si tomamos las temporalidades que menciona José, pues serán 20 años, habrán pasado 20 años para que las jóvenes generaciones, alguien que hoy tenga 30 años, casi habrá vivido
toda su vida en un periodo de crisis y no le garantizamos que salga en los próximos años. Hay escenarios hoy en el que si las políticas económicas no se adaptan, podemos tardar otros 10 años, desde el punto más pesimista. Esperemos que no. Cada crisis, normalmente, digamos que... evidentemente no hay un solo futuro en economía posible. La crisis de 1929 provocó un cambio de paradigma. Se relanzó la economía. Crisis del petróleo en el 73, igual. Hoy crisis financiera, una crisis sanitaria muy alimentada por la austeridad, 10 años antes. ¿Qué hacemos? ¿Seguimos así o cambiamos totalmente de paradigma? Yo creo que hay que cambiar totalmente porque estamos sacrificando una generación completa en la zona más rica del mundo, que es Europa. Así que es un auténtico problema. Una vez analizados los fallos, no sé si creéis que sí que ha habido alguna lección positiva de la crisis anterior que nos haya permitido pues quizá reaccionar un poco mejor esta vez, o creéis que no ha sido así. Bueno, yo creo que la reacción a corto plazo sí. La reacción a corto plazo sí, desde que se, digamos, desde la caída de Goldman Sachs hasta que se reconoce, hasta que el Banco Central Europeo empiece a emitir, a poner en marcha las medidas de QE, de quantitative easing y de alguna manera la Comisión del 2014 intenta poner en marcha el plan de inversiones, que fue un poco intentar remedar los peores años de la austeridad, pasaron 7 años, ¿no? Ahora han pasado apenas 7 semanas, ¿no? Desde que se puso en marcha, digamos, el estallido de la crisis y han empezado a tomarse medidas muy de emergencia, ¿no? Yo sí creo que esa lección sí que se aprendió en su momento, ¿no? Se aprendió. También es cierto que la naturaleza de las crisis son diferentes, pero esa primera lección se aprendió. Se ha tardado mucho menos tiempo en poner en marcha un mecanismo insuficiente, con problemas, con muchas de las limitaciones que se planteaban, pero se ha tardado relativamente poco tiempo comparado con lo que son los tiempos de decisión de la Unión Europea, que son de años, ¿no? Y esto se ha tomado una decisión de meses, ¿no? Y por lo tanto, yo creo que ahí hemos avanzado. Yo creo que también antes de la crisis se estaba produciendo ya una reflexión en torno a algunos de los elementos más perniciosos del modelo del que venimos hablando, de la competitividad sin límites, de los medidas sin límites, y se han establecido algunos mecanismos basados fundamentalmente en las malas experiencias, en el mal resultado de esa política económica en los años 2010 a 2014, pero también una reflexión sobre qué modelo de economía queremos. Y hoy uno puede entrar en una página web o en una publicación del Fondo Monetario Internacional o de la OCDE y se va a dar cuenta de que, con muchas limitaciones seguramente, y seguramente planteará, ¿no?, que es un cambio semántico, un cambio suficiente, pero de alguna manera, digamos, el foco fundamental, los objetivos de la política económica han cambiado. Yo creo que hay un cambio, o se está notando un cambio en términos de decir, no tiene nada que ver una publicación o una recomendación del Fondo Monetario Internacional del año 2011 con una recomendación del Fondo Monetario Internacional del año 2020. La OCDE está poniendo en marcha todo un programa de reflexión sobre los nuevos retos económicos que está alimentando realmente una nueva forma de entender la política económica. Yo creo que se están dando pasos en el sentido de avanzar en una determinada dirección, probablemente insuficientes, demasiado tímidos, probablemente no lleguen a tiempo para ese cambio que estamos reclamando, pero sí es cierto que tenemos algo a lo que agarrarnos. Es que en el año 2010 no había nada. En el año 2010 era la austeridad expansiva, era recortar el déficit, es que la culpa es tuya porque te has endeudado, porque has vivido por encima de tus posibilidades. Y ahora realmente me da la sensación de que existe la posibilidad, se habla más de lucha contra la desigualdad, se habla más de sostenibilidad, se habla más de que el Fondo Monetario Internacional está diciendo, por favor, gasten todo lo que puedan gastar, aunque luego lo dicen que luego hay que recortar. Pero bueno, por lo menos en este momento de emergencia se está planteando así. O sea, a mí me da la sensación de que hay cierta ventana de oportunidad y también a la opinión pública cierta ventana de oportunidad para cambiar las cosas, ¿no? Oyendo a mi colega, me acordaba de los 30 gloriosos que fueron el resultado real, finalmente, los famosos 30 gloriosos del estado del bienestar y el crecimiento en Europa, y quizás estos años pasen a la historia como los 20 desastrosos, ¿no? Es decir, como los 20 espantosos, porque realmente son dos crisis tremendas que nos pueden llevar a perder el ritmo, a perder la senda de la prosperidad si no actuamos con cierta diligencia, que es lo que pasó realmente con el New Deal de los años 30, con el cambio de las políticas keynesianas. Tomás, no sé si tú ves alguna lección positiva de la anterior crisis. Sí, comparto realmente muchas de las cosas que dice José. Es cierto que hoy
hay un, bueno, un plan de relanzamiento de la economía, aunque sea insuficiente, pero siempre es mejor a que no exista. Ya es algo. Habría que ir más lejos, pero bueno, ya es un buen comienzo. También habrá que vigilar los próximos años para que no haya un freno presupuestario que frene la recuperación. Una parte de las élites intelectuales, incluso económicas, están de acuerdo en que no hay que reproducir los mismos errores, pero aún así, con el tiempo, me muestro bastante pesimista porque he visto que vuelven, en general vuelven las políticas que creíamos que eran obsoletas. Ejemplo, año 89, el FMI y el Banco Mundial decía que se habían acabado las políticas de ajuste estructural en los países en desarrollo y que pasábamos a luchar contra la pobreza y que era realmente un punto de inflexión después del libro de Stiglitz y con críticas de la sociedad civil, y era un punto de inflexión enorme. Esas políticas de ajuste estructural que rompían el sector público, reducían el déficit, privatizaban y dijeron, esas políticas se han terminado y resurgieron después de la crisis de 2008, principalmente en Europa, que se convirtió en el nuevo laboratorio, en concreto Grecia, de aplicación de estas políticas con efectos desastrosos, como hemos visto. El déficit se disminuyó en Grecia, pero la pobreza se disparó. Hubo privatizaciones, sí, pero se disparó la pobreza. Es la realidad de las personas que viven y no de las estadísticas y de los números en Grecia. Es cierto que hay un cierto número de temas sobre la mesa, en concreto por economistas como Piketty, que habla de las desigualdades. Otros temas, como la reducción del déficit, que ya no debe ser bueno, la gran receta. Blanchard, el jefe económico del FMI, Olivier Blanchard, había dicho que antes de la crisis sanitaria que se podía, bueno, dejar correr los gastos públicos y que no se iban a volver locos los mercados financieros. Eran progresos. Pero, bueno, el problema es que la crisis nos... Ahora mismo, en la época realmente no se manifestó todo esto en Francia por un viraje político y, bueno, de decir vamos a darles 3.000 millones a los hospitales y no nos atacaran los mercados financieros. No, no ocurrió, no se tradujo políticamente, así que me doy cuenta de que hay siempre un desfase entre los economistas del FMI que dicen cosas interesantes y que reconocen ellos mismos, y Blanchard, el primero, que la austeridad no había funcionado, en un documento publicado en el American Economic Review. Y por el otro lado están los políticos que están sometidos a los lobbies, etcétera, que mantienen el business as usual y los cambios no tienen lugar como deberían. El pasado me impide ser plenamente optimista, o limita mi optimismo, porque la historia se repite a menudo en los últimos años y lo hemos visto incluso con el primer confinamiento y el segundo. Muy rápidamente hubo debates en Francia con el Banco de Francia diciendo que había que reembolsar la deuda, que el dinero invertido, la economía no se había recuperado y ya nos estaban diciendo, estamos en el mismo marco del reembolso obligatorio de la deuda antes de que hayamos recuperado la actividad económica. Y eso me recordó lo que ocurrió entre 2008 y 2011. Antes de recuperarnos ya hablábamos de reducción de déficit, etcétera. Y una parte de las cabezas pensantes, altos funcionarios, todavía tienen en la cabeza esa lógica. Hablan de devolver el déficit antes de haber recuperado la economía, lo que es muy peligroso. ¿Y creéis entonces que el tema, por ejemplo, de la desigualdad va a quedar un poco fuera de debate? O, bueno, como comentabas ahora, Tomás. Vamos a ver, yo creo que estamos en una batalla de las ideas, ¿no? Y el problema que tenemos, efectivamente, como planteaba Tomás, es que una cosa es lo que lees en los manuales, ¿no? Y en los libros de economistas que están poniendo mente a lo que está ocurriendo y que de repente dicen, bueno, pero es que esto, por aquí no podemos seguir, ¿no? No estoy hablando de, digamos, ni siquiera de economista frente a la crisis o de los economistas tigre, ¿no? Estoy hablando de gente como Stiglitz, como Krugman, que son economistas que tienen premios Nobel, que están reconocidos, ¿no? Que son mainstream, más mainstream no se puede ser, que es el premio Nobel. Y sin embargo están dando la razón a muchas de las tesis de las cosas que llevamos casi una década o más diciendo, ¿no? Por lo tanto, la batalla de las ideas se está dando ahí. Y yo creo que la batalla de las ideas, primero hay que darlas, es decir, no hay que subestimarla o renunciar a ellas, ¿no? Porque efectivamente
poco a poco, yo creo que se van teniendo, yo soy más optimista, creo que poco a poco se van teniendo resultados. Yo, por ejemplo, creo que esto para volver a tu pregunta, ¿no? Es decir, al final, hoy en día es imposible abrir un debate público en una sociedad europea occidental, digamos, moderna, sin hablar de desigualdad. Si no introduces el vector de la desigualdad, no te salen las cuentas, las formulaciones políticas que te salen van a ser erróneas y te van a llevar a mal sitio, ¿no? Y eso es un avance. Es que hace 20 años no se hablaba de desigualdad. Hace 20 años se hablaba de inclusión, que es otra cosa. Se hablaba de inclusión, es decir, bueno, pues todo va fenomenal y hay un grupo de gente que tenemos que incluir, ¿no? Entonces el debate era la inclusión social. Ahora ya sabemos que el debate no es la inclusión social. La exclusión es una fórmula extrema de la desigualdad. Y ahora de lo que estamos hablando no es de ser sociedades inclusivas, sino de lo que estamos hablando es de ser sociedades desiguales o iguales, ¿no? Yo creo que eso es una victoria realmente de la gente que consideramos que hay que cambiar el modelo, ¿no? Es decir, hoy en día casi todo lo que ocurre en Europa se puede explicar incorporando un vector de desigualdad. Desde los chalecos amarillos, desde lo que está ocurriendo en determinados países, desde las propias elecciones de Estados Unidos, que ahora estamos viendo un poco, reflexionando sobre cuál ha sido su resultado. Sobre todo eso, se puede incorporar un vector de desigualdad para intentar entender qué es lo que está ocurriendo con el derrumbe de la clase media, con la polarización de la sociedad, y por lo tanto yo creo que va a seguir estando en la agenda y debe seguir estando en la agenda, y tendremos que insistir en esa batalla de las ideas para que no se saque de la agenda. No sé si querías aportar algo, Tomás, o... Sí, nos quedaremos en esa nota positiva, estoy de acuerdo, la batalla de las ideas está ahí, hay que ganarla. Y creo que ya la hemos ganado desde hace un tiempo, de hecho, en el sentido de que comparto una gran parte de lo que dice José, pero todas las señales de alerta que hemos mostrado estos últimos años sobre los excesos de la financiarización, de la globalización, los peligros del recorte público, en concreto de las desigualdades, porque el servicio público es el patrimonio del pobre. Entonces, cuando se rompe el servicio público, estamos golpeando una población más que a otra. Todo ello, lo que hemos expuesto, se ha realizado. La crisis demuestra todos los límites del sistema, cómo funciona, tal y como funciona desde los años 80. Así que espero, en todo caso, en la opinión pública, permitirá, digamos, llevar al poder a alguien que tenga voluntad de organizar este punto de inflexión de forma inclusiva. Y lo que me da mucho miedo es que lo que nos recuerdan las elecciones americanas es que la economía liberal, la disminución de la fiscalidad, la rotura del sistema público, lo han llevado al máximo. Y en Francia mirábamos con ojos que nos hacían chiribitas al ver el sistema americano, incluso el británico. Y hemos visto las consecuencias de eso. La elección de alguien como Trump, el Reino Unido, el voto del Brexit. Y eso es lo que me da miedo. Que en mi casa, incluso en Europa, queremos acercarnos a los países que tienen un fuerte modelo social, y ese modelo anglosajón, ya vemos cuáles son las consecuencias políticas, y eso me inquieta. Antes de llegar a consecuencias dramáticas con extremos que lleguen al poder políticamente, creo que hay que dar un viraje al modelo económico para que sea más inclusivo y que, por lo tanto, reduzca las desigualdades y que no estemos en una sociedad que sea dual, donde hay ricos separados de pobres que viven en territorios, y lo vemos en Francia, y que no han recuperado su nivel de riqueza desde la anterior crisis. Los dos habéis utilizado la palabra insuficiente para hablar de las políticas económicas del BCE. No sé qué es lo que echáis de menos, qué creéis que falta por parte de las instituciones europeas. Falta de todo. Yo creo que es un paso adelante muy importante que se ha dado, ¿no? Pero falta de todo. O sea, al final se ha impuesto una lógica en este fondo de inversiones, en el fondo de recuperación, que, como decíamos, es una lógica de competitividad. No está pensado para reequilibrar el territorio. Una de las cosas que nos damos cuenta es que la geografía importa, y que en la Unión Europea hay países que, por su propia situación geográfica, ya per se ya son más competitivos que otros. Es que esto está muy estudiado, y hay países que se aprovechan más del mercado único que otros. Y por lo tanto, plantearlo desde una lógica de competitividad, aun siendo necesario y suficiente e interesante lo que se ha planteado, yo lo defiendo y me parece una
grandísima oportunidad, no es suficiente porque no reconoce que la Unión Europea está construida sobre un desequilibrio estructural entre países que se aprovechan del mercado único y países que no se aprovechan tanto del mercado único como nosotros, ¿no? Y que esas dificultades van a existir siempre, ¿no? O sea, Alemania exporta porque los demás compramos. Es que es así de claro, ¿no? Entonces, si los demás compramos y Alemania exporta, pues al final nosotros tenemos la culpa de tener un déficit exterior y Alemania pues tiene también la culpa de tener un superávit exterior demasiado alto, ¿no? Y si no encontramos la manera de reequilibrar eso, eso va a ser muy difícil. El problema que tenemos con estas decisiones que hay que tomar, que son difíciles en materia de reequilibrio dentro de la propia Unión Europea, que va más allá de los fondos, pero también en términos de política económica, porque a Alemania se le llevan pidiendo 5 años que tuviera una política económica expansiva y no la tuvieron, porque sabían que era negativo para ellos, ¿no? Y hubiera sido positivo para España, o para Italia, o para Francia. El problema que tenemos con esto es que no hay realmente un debate público europeo que tenga ese nombre, que merezca tal nombre, ¿no? A la hora de la verdad estamos hablando de españoles contra holandeses, en España con la negociación que ha habido del fondo. Los españoles contra los holandeses, luego son los polacos contra los franceses. En fin, no sé, que nos queda todavía mucho que construir a nivel de debate público en la Unión Europea para tomar decisiones de este calado, ¿no? Todo lo contrario, lo que estamos viendo es que los países, digamos, está retrocediendo ese nivel. Nos encontramos con comunidades autónomas ricas que no quieren, digamos, contribuir a las comunidades autónomas pobres. Pues a nivel de Europa, pues todavía más tremenda esa situación, ¿no? Pero yo creo que hay que construir, todavía tenemos que pensar muy mucho cuál es el espacio político europeo para tomar esas decisiones, ¿no? Y ahí es donde nos estamos encontrando con un muro infranqueable. ¿En tu opinión, Tomás? Creo que José lo ha dicho todo. Habría que revisar la matriz sobre la que hemos construido Europa, porque Europa es un mercado, lo que hemos hecho, un mercado único. La base fueron los movimientos de capitales y los movimientos de personas. Hemos creído que con un mercado único y una moneda única que saldría de los distribuidores, así, el amor europeo nacería por arte de magia, y vemos que en muchos casos en las negociaciones, y lo hemos visto durante la crisis, lo hemos visto, nos hemos robado mascarillas entre nosotros, incluso cargueros de mascarillas, y nos preguntamos si realmente somos socios o competidores, y creo que ahí vamos a tener que dejar de pensar que la competitividad o que la competencia es igual a la felicidad, es un mito, y que tenemos que hacernos socios de verdad, porque Europa, hay potencias vemos en el mundo China que se está afirmando y reafirmando y recuperando su retraso histórico y supera a Europa. Del otro lado, Estados Unidos, y nosotros en medio tenemos que seguir pensando, dejar de pensar en competir entre nosotros y ocuparnos de los problemas interiores, y para resolverlos, efectivamente, lo ha explicado muy bien José, pues que Alemania sea más flexible en su política. Y creo que Francia, incluso hoy, y el eje del sur con los países del sur, en el que incluyo a Francia, y que es el 50% del PIB europeo, así que tienen que hablar con una sola voz. Porque, aunque nos impacte la crisis a diferentes niveles, somos los primeros en sufrir esta política económica que se lleva a cabo en la zona euro. Así que va a haber que flexibilizar esa política y proyectar Europa hacia el futuro con inversiones importantes, con la transición energética, encontrar también ámbitos de industrialización en el que podamos ser líderes mundiales, porque los últimos puntos tecnológicos que vemos, pues China y Estados Unidos se enfrentan entre ellos, y Europa, ¿dónde está? Así que realmente tiene que haber un punto de inflexión y una flexibilización, pero la matriz del funcionamiento de la Unión Europea está bien forjada, está muy atornillada, y vamos a tener que encontrar un medio para cambiar todo ello. Hablabais los dos al principio de ese miedo que tenéis a que se vuelvan, o sea, que vuelvan las políticas de austeridad, y no sé cómo creéis que puede evitarse llegar a esa situación. Yo creo que hay que seguir trabajando lo que decía en la batalla de las ideas, ¿no? Yo creo que la presión que se va a someter a los países de la Unión Europea a partir del segundo semestre del año 2021 para que haya una reducción acelerada del déficit público va a ser tremenda. ¿Por qué? Y yo estoy viendo ya los datos de previsiones de la Comisión que han salido hace unos días, ¿no? Y efectivamente ya se nota la división. Hay países que el año que viene ya van a estar otra vez en superávit. Van a estar en superávit el año que viene.
Y eso va a marcar una diferencia, porque de repente vamos a tener otra vez la presión para volver a las políticas de austeridad cuando el cuerpo todavía no está recuperado, cuando la economía se tiene que reconstruir. Y por lo tanto yo creo que la batalla de las ideas a ese nivel va a ser muy importante. A nivel de la Unión Europea, donde espero que haya más flexibilidad de la que a fecha de hoy podemos esperar, pero luego a nivel de los países, porque yo creo que la presión va a ser insoportable, va a ser tremenda y tenemos que hacer para que se resista, ¿no? Cuando el año que viene, en julio, empiezan a salir titulares diciendo que España es el país europeo que más déficit público tiene y que esto es una vergüenza y un escándalo, pues tendremos que hacer pedagogía ciudadana para explicarles que es justo lo que tiene que ocurrir, es que es lo que tiene que pasar. Y que reducir ese déficit público aceleradamente llevará al país a la ruina como ya lo llevó en 2010. ¿Tú crees, Tomás, que se puede hacer ese cambio de paradigma del que nos hablabas? Je suis de plus en plus pessimiste. Cada vez me muestro más pesimista. Comparto aquí absolutamente lo que dice José. Una vez más, la verdad es que estamos de acuerdo en muchos puntos. Reducir demasiado rápido los déficits sería la peor solución. Y ya está. Estamos hacia otra recesión de 10 años. Si el año que viene ocurre eso, en 2 años ocurre eso, romperemos la recuperación y volveremos a lo mismo. Y es igual en España, en Francia, siempre los territorios más pobres son más golpeados por esa austeridad. Y lo hemos visto en los últimos años en Francia con fuertes tensiones sociales, los chalecos amarillos, que las élites no han visto venir y que, sin embargo, los indicadores económicos mostraban que podía explotar todo. Y hay muchas tensiones en la sociedad fuertes que no van siempre en la buena dirección, porque para mí una parte de lo que decía en mi último libro, los DLC, ya sean los de las periferias o una parte de la sociedad, tendrían que unirse en un cambio de paradigma económico, porque todos esos desatendidos son golpeados a diferentes niveles. Lo que vemos, sin embargo, es un enfrentamiento entre clases populares, tensiones entre clases populares en los lugares más pobres, que son los que viven a menudo esa austeridad, y el desempleo. Entonces, si hay una situación de mucho desempleo y austeridad pública al mismo tiempo, es decir, que la fuerza pública no ayuda en esos aspectos deficitarios de la economía, pues me inquieta mucho para el equilibrio de mi país. Luego, en cuanto al cambio, cuando vi la crisis sanitaria, cuando llegó, sobre todo me marcaron los hospitales, cuando vi las manifestaciones que había unos meses antes con estandartes, con pancartas que decían dadnos medios o habrá muertos y todo el mundo les despreciaba. No tenemos dinero mágico, que decía Emmanuel Macron, como decía yo antes. Y los hospitales se han visto en primera línea de batalla. Pues pensé que no podemos olvidar que hemos maltratado los hospitales durante muchos años y rápidamente se ha olvidado. Bueno, en Francia se ha querido darle una medalla al personal sanitario, aumentar, se habló de aumentarles el sueldo 300 euros y todo el mundo gritó. Todas las tardes nos anunciaban los muertos en la televisión. Hemos visto la crisis, hemos visto el personal sanitario en el frente, que durante meses se manifestaban por tener más medios y no ha cambiado radicalmente el paradigma. Y eso es lo que me inquieta. Yo estaba persuadido, como dije en mi último libro, que en un momento dado habría una base de la población que veía que la situación no mejoraba y que iba a meter presión para que las cosas cambiasen en el buen sentido. Y hoy tengo la impresión de que esa masa está un tanto perdida, no sabe dónde va y no creo que el cambio tenga lugar. Y desde arriba lo hemos visto los que nos gobiernan. No tienen, tal vez ha habido una reacción más rápida en el plano de relanzamiento económico, es cierto, en la semántica. Escuchaba a Bruno Le Maire decir que el déficit se acabó, que el recorte del déficit se acabó, la financiarización se acabó, pero viendo los hechos no veo los cambios. Es decir, estamos siempre en la misma política de la oferta, de la competitividad importante, diciendo que la mejor forma de ayudar a los más precarios es que encuentren un empleo y bajar la fiscalidad, por lo tanto, de las empresas, aunque eso nunca haya funcionado. Así que intento ser optimista, porque siempre hay que serlo, pero soy un optimista medio, digamos. ¿Y eres un poco más optimista, José Moisés, sobre el futuro? Sí, yo soy un poquito más optimista, ¿no? Yo,
Tiendo a serlo en general, ¿no? Creo que tenemos una oportunidad para cambiar cosas del discurso político, de la política económica. Yo creo que efectivamente una cosa es el discurso y una cosa es lo que decimos los economistas, otros dicen otras cosas, ¿eh? Estamos diciendo esto, otros dicen otras cosas. Y lo que pasa realmente en el campo de juego de la política y particularmente la política económica, pero yo creo que tenemos una oportunidad de salir de este, a lo mejor. No tenemos la fuerza para hacerlo, ¿no? Pero tenemos una ventana de oportunidad para salir de este ciclo que se inauguró en los 70, a finales de los 70, y que nos ha llevado a dos décadas de crecimiento desbocado, por así decir, y a dos décadas de crisis y de desigualdad, ¿no? Yo creo que ahí es donde tenemos que aprovechar esta oportunidad, porque si no la aprovechamos, efectivamente podemos fácilmente plantarnos en unos 30 desastrosos, ¿no? No, pero fácilmente plantarnos en dos décadas más de dolor y de sufrimiento. Y tenemos que pensar también cómo queremos pasar la historia, ¿no? La generación, ¿no? Y en ese sentido creo que esta reflexión, soy optimista y creo que vamos a poder cambiar alguna cosa, ¿no? Porque la alternativa es tan desastrosa que prefiero no pensar en ella, ¿no? Bueno, pues si os parece, nos quedamos con esta reflexión a modo de conclusión. Muchas gracias a los dos, Tomás y José Moisés, por esta charla interesantísima. Y bueno, nada, también quería agradecer a todos los que nos han seguido y recordarles que la siguiente mesa estará disponible a partir del 25 de noviembre dentro de este ciclo de Hacia una nueva anormalidad del Instituto Francés y el Foro de la Cultura, y tendrá por nombre Los paisajes de la verdad, sociedad digital y fake news. En ella participarán los profesores Omán Patuar y Manuel Arias Maldonado, y estarán moderados por el politólogo Pablo Simón. Así que muchas gracias y hasta la próxima. Muchísimas gracias y buenas tardes. Merci beaucoup. Gracias.